los amores hermosos. Por eso es de con los bomberitos, porque no se podía pasar en carro, no dejan ni moto taxi, ni moto de dos llantas, nada. Ese día me tocó a mí caminar mucho para deber de llegar a apartarle cita a don Miguel Ángel. Caminé bastante porque no había cómo transportarme, pues. Y allá hay otra tapada. Taparon hasta por donde. Pero ahí vamos, nosotros no nos damos por vencidos. Le digo nosotros porque siempre anda Dios conmigo y mis pacientes, ¿verdad? Yo nunca me doy por vencida, no me gusta darme por vencida. Otra tapada, ¿verdad? Otra tapada, me. Otra tapada. Tengo necesidad, iba a pasar, me voy a disculpar. No tengo necesidad. No quieren dejar pasar porque ellos piensan que los bomberos se aprovechan de la gente, pero no es así. Ellos hacen el favor de llevar a los pacientes y se oponen a que pase la ambulancia, porque tal vez ellos nunca se enferman, ¿verdad? Ya vamos entrando a Mazatenango, lindo. Ya aquí ya no hay paros.
dándole siempre gracias a Dios, ¿verdad? Y a los bomberitos, porque si no fuera por Dios y los bomberos, no se hubiera podido hacer el traslado. ¡Ey! ¿A dónde vas? Allá. ¿A relicario, ¿verdad? No. ¿Relicario? Relicario. Pues ya llegamos hasta acá a la clínica del doctor Scott y ahorita van a bajar a don Miguel Ángel para llevarlo hasta allá a la clínica para que lo revise el doctor Scott. Tan bellos mis bomberitos lindos, miren ellos, ese es el trabajo de ellos, pero siempre los insultan, los ofenden. Pero que Dios los perdone, ¿verdad? De ahí donde están los santitos para la izquierda. Oh. Buenas tardes. Para la izquierda es. Ahí lo pueden dejar sentadito en las sillas negritas que están allá porque así lo llaman a esa. Sí, ahí por favor. Ahí sí me hace el favor, papá. Ayúdelo, ¿sí? Siéntese ahí, don Miguel Ángel. Ahí sentadito. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que les vaya bien. Bueno, bomberitos.